Jessica Kleckman, especialista en marketing, comunicación organizacional y negocio digital, y Santiago Sánchez, periodista especialista en marketing político, crearon una plataforma que ofrece conocimiento aplicable en innovación, comunicación, marketing y transformación digital. A través de distintos formatos de formación como talleres, conferencias y formaciones de mentorías personalizadas, la plataforma Voice en Español, fundada en España pero dirigida a la comunidad iberoamericana, capacita a emprendedores en estos cuatro ejes. Yo creo que todo en la vida como la conocemos son historias, ¿no? Y tenemos, cuando planteamos un negocio, queremos tener un emprendimiento, tenemos el desafío de construir una historia alrededor de ese emprendimiento y esa historia tiene que ser coherente con lo que estamos ofreciendo, tiene que ser coherente con las personas a las que queremos ofrecerle nuestros servicios, nuestros productos, pero sobre todo tiene que tener credibilidad, tiene que tener, digamos, consistencia. Sostienen que el punto de partida para los emprendedores es tener una historia que capte las necesidades de cada localidad. Tengamos bien claro el propósito, para qué queremos hacerlo, con qué contamos y con qué partimos, para que no se nos convierta en una frustración. Hay mucho romanticismo alrededor del tema del emprendimiento, hay digamos muchas ideas de que esto es, están las mentiras digamos inspiradoras, pero las verdades son más complejas y es importante que los emprendedores sepan que esto es un camino muy difícil, en cualquier lugar del mundo lo es, pero que eventualmente trae sus réditos, te entrena la resiliencia, te entrena la creatividad y hay que mantenerse, digamos, siempre dispuesto a resistir, al final trae su recompensa. Jessica Kleckman considera que en tiempos de crisis es donde se ve la verdadera reinvención del ser humano, por lo que instó a los venezolanos a tomar la iniciativa en estos momentos, que calificó como una gran oportunidad. Vemos un aura distinta en Venezuela, vemos que la gente realmente está tomando las riendas y se está atreviendo a emprender en cosas que antes quizás no se atrevía por una estabilidad, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, hay que aprovechar el impulso y hay que aprovechar relacionarse. Desde Cubic, marca organizadora del taller, expresaron su deseo de brindar las herramientas necesarias para aquellas personas que deseen iniciar un negocio en el país. Todo esto vino porque nosotros hacemos programas aquí en el Impact Hub y en una de las mentorías que hicimos en el Impact Hub nos dimos cuenta que hay ideas maravillosas, iniciativas maravillosas, pero muchas veces cuando se van a presentar la gente no tiene las herramientas. ¿Por qué? Porque bueno, no cuenta con esas narrativas o no las ha creado anteriormente. Quienes asistieron al taller, muchos de ellos emprendedores con trayectoria, resaltaron la importancia de seguir cultivando ideas para el crecimiento de sus negocios. Si tú no dominas la historia, ¿cómo convences a alguien de que tu emprendimiento vale la pena? Y aprender a contarla y a contarla bien, que tengan la fuerza necesaria para convencer, es necesario. Y hay que buscar una idea y llevarla adelante. Creo que el ejercicio nos va a ayudar muchísimo, porque como está estructurado, muchas veces uno no lo piensa, simplemente lo hace orgánicamente, pero creo que nos ayuda a sacar un provecho importante de la posición que tenemos hoy en día y lo que podamos mejorar. Estoy aquí por el museo porque queremos saber cómo presentar la idea del museo y tener gente que se interese en ayudarnos, en apoyarnos, tanto monetariamente como visitando el museo, etcétera, porque lo necesitamos también. So, por eso digo que esto me parece útil para muchas cosas, no nada más emprendimiento particular. El Impact Hub continuará con este taller este jueves 12 de diciembre, en el que los emprendedores apuestan al auge de estos negocios dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.